Dios, a mis papás que me acompañan desde el cielo. Amén. Yo espero que se sientan orgullosos porque esto también va por ellos. A mis hermanos, a este equipo que no me lo merezco. A este gran equipo. ¡Sí se lo merece! A los equipos de los 110 municipios en Antioquia. A los equipos por fuera del departamento. Gracias al expresidente Uribe, porque hizo posible un partido nuevo, un partido que hoy está escribiendo una nueva historia en Colombia. Mire, esta campaña fue una campaña sumamente dura, porque fue una campaña que se hizo a punta de suela, saliva y salud. Una campaña que se llenó de mística, porque eran amigos en la calle, luchando, creyendo, convenciendo, amando profundamente a este departamento, a este país. Yo solo les puedo decir desde el fondo del alma, muchas gracias. Pedirle a mi Dios que nos dé ahora a Juan y a mí mucha sabiduría, mucho valor y compasión para hacer la tarea. Ahora sigue el trabajo. Ahora va a empezar lo más difícil, que es lograr que Iván Duque sea presidente en la primera vez. ¡Duque! 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 Ahora sigue seguir recorriendo, caminando, agradeciendo. Miren, no me atrevo a dar los nombres uno a uno porque moriría si se me olvida alguno. Y a mí me faltaron mucho, la verdad. Entonces, solamente quiero decirles gracias desde el fondo del alma. Gracias por hacer lo que hicieron hoy. Esto fue una gesta. Esto es una cosa que se graba en el corazón y en la historia, porque este es un equipo muy nuevo y que ha demostrado que logra todo lo que se propone. Teníamos la meta de tener senadora y representante y lo hicimos. Estos son sus votos, estas son sus curules y vamos a seguir en la lucha. Créanme, Colombia se merece este y todos los sacrificios. Y la historia de los Paolos empezó hoy. Nosotros estamos, hoy tenemos más futuro que pasado. Y ese futuro lo vamos a construir con cada uno de ustedes. Y lo vamos a construir por la Colombia que nos merece.